Gracias por continuar con nosotros. Aura Estela Fernández Galvis. Este nombre dice mucho a Alison Infante porque fue una persona que no solamente en esta administración, sino en todas las administraciones donde ha participado, ha dado muestra de su decoro, de su honestidad, de su honradez, de su transparencia, que hoy, desafortunadamente, se despide de la cartera de Desarrollo Económico en Facatativá. Sí, señor. Lastimosamente, el día de hoy, la doctora Aura Estela se despide de todos nosotros. En realidad, como usted lo ha dicho, Giovanni, antes de comerciales, es una pérdida para el municipio porque en realidad ha hecho un muy buen trabajo en este espacio de la Secretaría de Desarrollo Económico. Hablábamos de una app, de un trabajo con los emprendedores que lastimosamente en nuestro municipio no se han visibilizado, Giovanni, por la administración municipal, y que en este espacio la Secretaría de Desarrollo Económico lo hizo muy bien. También está creando diferentes espacios para que la gente venga a las Piedras del Tunjo, pueda conocer un poquito más de lo que es Facatativá y pues atraigamos ese turismo. Ella nos va a contar un poquito acerca de las acciones que deja realizadas en esta Secretaría de Desarrollo Económico y pues también una grata noticia para Facatativá, y es que con subsidio va a empezar a dejar como ese espacio abierto para que todas las personas que cuentan con ellos o trabajan con ellos puedan tener a las Piedras del Tunjo como un espacio turístico. Interesante. El día de hoy despedimos a la doctora Aura Estela, pero estas fueron las acciones, una de las acciones que realizó en este gobierno. Bueno, muy buenos días para todos y muchísimas gracias, Alison. Bueno, realmente cuando uno está en el sector público, pues se adelantan procesos y estos procesos pues tienen un inicio, un desarrollo y tienen también ya un momento en que se considera pues ya no, ya está como la meta cumplida o la meta alcanzada, y realmente pues ya es el momento de incursionar en otros espacios. Y pienso que estoy tranquila, estoy contenta porque dejo un balance bueno en favor de la alcaldía, que aprovecho para darle las gracias al señor alcalde por la oportunidad que me brindó, porque fue un escenario muy bonito, fue muy bueno lo que se pudo desarrollar acá en el municipio, en la ciudad, y considero que de aquí en adelante pues el proceso va a seguir, lógicamente con otra persona al frente, pero va a ser es algo que ya queda consolidado y que se va a poder seguir desarrollando, y me voy muy contenta y muy satisfecha. Bueno, hablando un poquito de esto, sabemos que se realizaron varios procesos, uno de ellos bien importante, el trabajo que se ha realizado allí en las Piedras del Tunjo y también con nuestros emprendedores facatativeños, y pues también damos un agradecimiento a usted porque sabemos lo comprometida que ha estado con este tema. Queremos saber también el hecho de cómo ha tomado su equipo de trabajo esta despedida. Sabemos que también es bien difícil porque llevan bastante tiempo trabajando y que además del buen trabajo ha sido el cariño que se le ha tomado a este puesto. Pues básicamente el éxito de esta gestión partió principalmente del equipo de trabajo, un equipo de trabajo absolutamente comprometido, muy profesional, unas personas con un talento y unas cualidades que tal vez antes no se habían logrado evidenciar, y fue durante el proceso que pudimos hacerlo. Fue un reto grande cuando llegamos a finales del 2016, pues realmente no estaba muy articulado el equipo. Logramos primero esa cohesión, fue como arreglar la casa. Al 31 de diciembre del 2016 entregamos las metas al 100%. Primero organizamos el equipo, lo cohesionamos y luego empezamos a buscar alianzas, tanto en el sector privado, institucional, sector público, porque realmente nuestra secretaría es una secretaría que no tiene demasiados recursos para todas las cosas que hay que hacer. Entonces nos tocaba ser muy eficientes en el trabajo y en las alianzas, y lo logramos. O sea, y también poco a poco pues ganar como la confianza de las personas que tienen procesos con nosotros desde el empleo, desde el emprendimiento y desde el mismo turismo. En el año 2017, realmente lograr vincular 800 personas laboralmente, eso fue algo muy bueno, y eso se logró con la sensibilización con las empresas, los medios de comunicación. Ustedes fueron nuestros aliados en todos estos procesos, y poderle ayudar a las personas a que tuvieran ese empoderamiento, ayudarles a mejorar el perfil para que pudieran acceder.
a esos cargos. Ahorita en este año pues llevamos más o menos 400 ya personas vinculadas. En el tema de emprendimiento, pues también el acompañamiento que se ha hecho desde la Secretaría, fortaleciéndolos, ayudándoles a buscar redes de mercado, visibilizándolos en eventos tan importantes como el que acaba de pasar, Abuelo de Cóndor. Viene ahora Expo Cundinamarca, que va a ser en octubre. O sea, han sido procesos meritorios y que afortunadamente el señor gobernador también ha tenido el buen ojo para pensar en sus emprendedores, y eso ha sido algo muy importante. En el tema de turismo, pues posicionar el parque arqueológico como lo hemos venido haciendo, haber logrado que el comodato se extendiera, porque la idea inicial era que el parque pasara a manos del ICAN. Gracias al buen manejo que hicimos, se logró que el parque siguiera con nosotros. Poderlo fortalecer como lo hemos venido haciendo en el tema de la infraestructura, de la dotación, todo haciendo gestión. Nosotros logramos que entidades que han utilizado los espacios del parque nos donaran equipo de trabajo, mobiliario. Ha sido, el parque ofrece ahora una visión diferente a lo que tradicionalmente veíamos, poder haber construido el punto de información turístico, tener esa tecnología con el video interactivo, la app, o sea, es tener página web, tener el punto Wi-Fi. Han sido procesos, claro, lógicamente con el apoyo de otras secretarías. Esto ha sido un trabajo de equipo también, pero también de mucha gestión. Tenemos la posibilidad de ampliar la oferta sanitaria con la donación de Fundación Corona. Bavaria nos está ayudando con el tema de la señalización interna. Son muchas puertas que se han tocado. Poder ampliar la demanda de visitantes al parque mediante los convenios con Secretaría de Educación del Distrito, de la misma Gobernación de Cundinamarca. El viernes tuve la gran noticia, muy contenta por eso también, porque habíamos iniciado una gestión con la caja de compensación, con subsidio, logrando, pidiendo que los afiliados a esa caja pudieran tener como destino turístico dentro de la oferta que ellos hacen el parque arqueológico como una alternativa, y nos han dicho que sí. Entonces ya es constituirnos como proveedores y es llevar la documentación, y pues estamos haciendo ese proceso. Realmente ya esta semana ya entregamos mediante el empalme, mediante el acta final, todo el trabajo consolidado que se hizo. Contamos pues las tareas que van a quedar ahí como pendientes, pues gracias a Dios no dejo muchas cosas pendientes, más bien como recomendaciones, y muy segura de que este equipo de trabajo, estos muchachos, van a seguir con la camiseta puesta y con el mejor ánimo, sabiendo también pues que este es una oportunidad también para ellos, para que se visibilicen, para que evidencien su trabajo, para que muestren el potencial y de todo lo que han sido capaces, porque ellos también creyeron en un sueño, ellos también creyeron en la visión que tiene el plan de desarrollo, y entre todos pudimos lograr el alcance de las metas, y yo sé que se va a culminar muy bien. Bueno, secretaria, me gustaría que le diera un mensaje a toda la comunidad facultativa y de toda la Sabana de Occidente que nos está viendo en este momento, como una clase de despedida por parte de esta Secretaría de Desarrollo Económico, y que seguramente se va a seguir trabajando por facultativa desde diferentes espacios y escenarios como una mujer empoderada y una mujer que definitivamente demuestra que todas las cosas que uno quiere en la vida las puede lograr, y que los cambios en nuestro municipio también se pueden lograr. No, pues el mensaje es decirle a la gente que realmente el secreto en lo que uno hace para que las cosas salgan bien es ponerle el corazón, tener la convicción de que se puede, de que no obstante que haya limitaciones de pronto de presupuesto, a veces en el sector público la misma normatividad es muy exigente, y uno como funcionario público solamente puede llegar hasta determinados límites porque la ley así lo contempla. Siempre hay alguna forma para poder hacer un poco más. La clave está en el valor agregado, en querer hacer las cosas, en querer el municipio, en que nuestra facultativa merece ese posicionamiento como cabecera de municipio, como municipio líder, y que hay que continuar
con eso, hay que seguir posicionando a Facatativá para que se logre que esto sea una ciudad con desarrollando tantas potencialidades que tiene. Es que es una ciudad culta por naturaleza, cuántas universidades no están establecidas acá, que hay una oferta educativa importante. Aquí no nos podemos sustraer de los proyectos grandes que vienen, el mismo aeropuerto, el tren de cercanías. Tanto que hay por hacer por Facatativá es solamente ponerle el entusiasmo y saber que se puede y que hay que seguir adelante con mucha entereza. Y la invitación es eso, a seguir construyendo y a seguir aportando para que Facatativá siga creciendo y llegue a donde debe llegar. A ustedes por todo, muchísimas gracias de verdad.